Seguimos en esta tertulia de viernes 10 de junio de 2022 con Marcia Collazo a distancia, Juan Grompone y Alejandro Abal acá en el estudio. Vamos a un tema histórico, ¿les parece? Hoy, 10 de junio, se están cumpliendo 80 años de la masacre de Lidice en República Checa, una de las peores atrocidades cometidas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La matanza fue ordenada por Adolf Hitler en represalia por la muerte del líder de la SS, Reinhard Heydrich, el 4 de junio de 1942, a causa de las heridas que sufrió en un atentado una semana antes. El régimen nazi escogió como blanco esta aldea, Lidice, o Lidice, debido a que sus habitantes eran sospechosos de acoger partisanos locales y de haber prestado ayuda a los autores del atentado. Dos soldados del gobierno checoslovaco en el exilio que habían sido entrenados en el Reino Unido. El 10 de junio de 1942, las SS rodearon el pueblo y bloquearon todas sus vías de salida. Todos los hombres del pueblo mayores de 15 años, que fueron 173 en total, fueron ejecutados ese día. Mientras tanto, 184 mujeres y 88 niños del Lidice fueron deportados a campos de concentración. Unos pocos niños, considerados apropiados en función de su raza, fueron separados del resto y puestos bajo la tutela de familias de la SS con el fin de ser sometidos a un proceso de germanización. Este hecho fue histórico, fue sugerido por una de nuestras oyentes esta semana justamente. Ella nos recordaba además que acá, en la zona de Tres Cruces, en nuestro país, en Montevideo, hay una plazoleta en memoria de las víctimas de esta masacre. Bueno, ¿quién quiere empezar con lo que significó esta atrocidad? Yo puedo decir Dale, algo. Dale, Juan. Primero quiero hablar de Heydrich, ¿no? Heydrich era varias cosas. Fue director de la Gestapo, era presidente de Interpol, Alemania, era director de seguridad del Reich y además era el mandamás, finalmente era el mandamás de Bohemia y Moravia, es decir, por eso era digamos el gobernador de ocupación de la zona. Entonces era considerado por el régimen en el Tercer Reich como hombre de corazón de hierro, ¿no? Uno de los nazis más despiadados. Era un canalla. Era una bestia. Realmente era una bestia. Y además era muy joven, ¿no? Es decir, cuando murió creo que tenía algo de 30 años. De modo que era una bestia desde niño, ¿no? El atentado fue realizado por un comando checo, ¿no? Y eso fue lo que provocó la represalia, ¿no? Es decir, como fue una típica reacción del delirante de Hitler, una reacción brutal, que dijo: hay que destruir todo el pueblo. Y lo que hicieron fue no solo matar, bueno, creo que originalmente dijo hay que matar 10.000 checos, ¿no? Pero no solo eso, sino que hay que destruir el pueblo, no tiene que quedar nada, piedra sobre piedra, tiene que arrasarse el pueblo de Lidice. Es una reacción de esas temperamentales del delirante de Hitler, que como características, que no le importaba arrasar un pueblo, del mismo modo que no le importaba contradecir a sus generales y hacer una acción de guerra totalmente contraria a lo razonable. Es decir, era una reacción de este hombre monstruoso, ¿no? ¿Quién quiere seguir? Marcia, ¿querés ir vos? Dale. Bueno, sí, realmente. Yo creo que justamente esas espirales cíclicas, ¿por qué no dialécticas, del bien y del mal en la historia, que desgraciadamente, bueno, son una constante, ¿no? Porque el ser humano sí enaltece su condición a través de la ayuda al semejante y a través de las artes y de las ciencias, y obviamente que enaltece por suerte y menos mal, pero también revela un lado oscuro muy terrible que se repite cíclicamente a lo largo del tiempo. Entonces, creo que justamente recordamos cosas como estos horrores, precisamente porque es necesario recordarlas. Es necesario para nuestro presente y para nuestro futuro. O sea, que a mí me parece que más allá de los acontecimientos puntuales que sucedieron en Lidice, hay una necesidad
enorme de reafirmar la memoria. Yo creo que justamente, bueno, acá les traía, les decía, ¿no? El libro que les quería mostrar es justamente Historia del siglo XX de Hobsbawm. Ahí lo estamos viendo. Es uno de los libros icónicos, sin duda, de nuestros tiempos. Y yo nada más quería, si me permiten, leer los fragmentos de una carta que cita Hobsbawm en el capítulo quinto, que lo titula Contra el enemigo común. Uh-huh. El enemigo común era precisamente el nazismo en ese momento. Y simplemente él comienza en el acápite de ese capítulo citando una carta de Espartaco Fontanó, un trabajador del metal de 22 años de edad que participó en la resistencia francesa. Muy poquito tiempo después, ¿verdad? 2 años después de esta terrible matanza que no solamente ocurrió en Lidice, ¿no? Sino en ese momento en 10 lugares más de lo que luego va a ser la República Checa. Y murieron 1.200 personas. O sea, estoy hablando de que Lidice fue tal vez el momento más terrible, pero la matanza fue más allá. Y entonces en esta carta dice: querida madre, de las personas que conozco tú serás la que más lo sentirás, y por ello te dedico mis últimos pensamientos. No acuses a nadie de mi muerte, pues yo fui quien elegí mi destino. No sé qué decirte, pues aunque tengo las ideas claras, no encuentro las palabras justas. Ocupé mi lugar en el Ejército de Liberación y muero cuando ya comienza a brillar la luz de la victoria. Voy a ser fusilado dentro de pocas horas con otros 23 compañeros. Cuando termine la guerra, tienes que reclamar el derecho a mi pensión. Te permitirán conservar todo cuanto tenía en la cárcel. Solo me he quedado la camiseta de papá, porque no quiero que el frío me haga tiritar. Una vez más, adiós. Valor, tu hijo. Bueno, es desgarrador, ¿verdad? Y yo siempre cito las cartas, porque cuando yo realizo mis investigaciones históricas, las cartas son la piel de la historia. Entonces, ¿cómo reaccionar frente a esto? ¿Por qué traigo esta carta además, ¿no? Esta carta que hace erizar la piel. ¿Por qué la traigo? Porque una de las grandes preguntas es esa, ¿verdad? ¿Por qué ocurrió lo de Lidice? Por el monstruoso ánimo del nazismo, perfecto. Pero también ocurrió como una venganza. Una venganza contra el asesinato justamente de ese Heydrich. Y esto me trae otra pregunta. Entonces, ¿por qué lo mataron a Heydrich? Porque estos paracaidistas que venían de Londres, ¿sí?, decidieron matarlo. ¿Sabían que se iba a desatar una matanza espantosa a raíz de su acción? ¿O lo sospechaban? Y en caso de que lo sospecharan, ¿hicieron bien? ¿Hicieron bien en realizar este atentado? Entonces, esas son las grandes preguntas que también son preguntas filosóficas al final del día. ¿Eh? Y este muchacho hizo bien en sumarse al Ejército de Liberación para luego terminar fusilado. Obviamente, yo pienso que sí, pero esas son las preguntas que nos tenemos que formular, ¿verdad? ¿Qué nos exigen los horrores como estos del nazismo? ¿Qué exigen de nosotros? ¿Qué reacciones? Son situaciones límite. Y eso también integra la reflexión, me parece, del día de hoy. Alejandro. Una de las cosas que mencionaba Marcia recién era que cuando hace una investigación mira las cartas, lee las cartas, y eso me trajo a la memoria la reflexión, bueno, reciente o casi reciente, de investigadores de la historia en particular, sobre la dificultad que va a existir en los próximos decenios, ya en los próximos años, para poder reconstruir la historia, porque no hay más cartas, ni siquiera probablemente haya más email. Prácticamente sí. lo más común es WhatsApp, ¿no es verdad? O conversaciones por WhatsApp, o mensajes por WhatsApp, y esos no se conservan. Es decir, no nadie los está conservando como podrían conservarse una carta, o incluso como podrían conservarse los emails, que yo, por ejemplo, conservo algunos cuantos emails, los selecciono y los voy conservando, pero... Yo también los conservo. Sí, Juan debe tener un archivo. Van a ser un lindo tema ese que están planteando para otra. Bueno, pero esa es una cuestión totalmente accesoria. Heydrich era un canalla.
un joven canalla, pero yo creo que lo eligieron a él, supongo que es así, porque él pintaba como el sucesor de Hitler, ¿no? De manera que, aunque era joven, al lado de Goebbels y de toda la barra de Himmler, de Goering, en realidad él era, por lo que dicen, era una especie de posible sucesor de Adolfo Hitler, ¿no? Una cosa que tú no dijiste, pero creo que fue así, de alguna manera este hombre, este que verdadero, a mí me asombra cómo habrá sido su niñez, ¿no? Nunca lo estudié, ¿no? para llegar a ser un hombre de una crueldad y una frialdad como la que tenía él, porque Hitler tenía una dosis fuerte de locura. No sé si era el caso de este hombre, este es una mente maquiavélica. Fue el que organizó, dicen que fue el que organizó el holocausto, ¿no? ¿Verdad? La matanza sistemática de los israelitas, de los judíos y de los homosexuales y los gitanos. Pero, de todas maneras dependía supuestamente de Himmler, pero va. Bueno, otra cosa que quería destacar de todos estos acontecimientos es el papel que tenían los comunistas en este país. Porque después que terminó la guerra, el gobierno que se formó fue derrocado por la fuerza, por los comunistas. Y los comunistas pretendieron ignorar todos estos episodios, hasta ahí está donde yo lo sé, del índice, porque no fueron organizados por los comunistas, sino por aquellos que precisamente los comunistas derrocaron por el año 48, aproximadamente, o el año 47-48. Y entonces recién se empezó a considerar como un episodio simbólico de la resistencia checoslovaca a la invasión de los nazis, estos episodios, recién allá por quizás mediados de los años 50, quizás un poquito antes, ¿no? Al principio parecería que no, se trató incluso de ignorar en lo posible la trascendencia de esta masacre increíble. Pero no por defender a los nazis, por supuesto, sino porque el origen de los episodios fueron el atentado, y el atentado se originó en Londres, y los que estaban en Londres fueron los que fueron derrocados por los comunistas ahí por el año 47 o 48. Y bueno, y por ahora lo dejo. Apunto algunos mensajes. Albérico dice que hay no menos de 5 películas acerca de Lidice o Lidice, como le... Teníamos dudas ahí en la previa de cómo es correcta la pronunciación. La última, dice Albérico, de 2011. Después, si alguno recuerda algunos títulos, estaría bueno para compartirlos. Después hay varios oyentes que señalan que en la ciudad de Canelones también tienen una plaza Lidice en recordación de este pueblo. Plantean varios canarios, seguramente. También se ha usado como nombre femenino, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? También. ¿Les quedó algún apunte para comentar? Sí, todo el horror. No, yo quiero recordar el monumento a los 82 niños, que fue realizado por una escultora justamente checa, no sé cómo se pronunciará su apellido, pero algo así como Ukitilová, María Ukitilová. Y ella dijo en su momento que hacía ese monumento a modo de símbolo, como símbolo, de advertencia y de recuerdo. Miren las dos palabras que usó, ¿eh? De advertencia y de recuerdo. Un poco a ese famoso nunca más, ¿no? Es estremecedor ver yo no lo vi, nunca vivo, pero he visto fotografías de eso que tú mencionás, que es el monumento a los niños. Es realmente, no sé, una imagen que a uno le queda en la cabeza y le va a seguir girando después de verlo durante varios días, porque es horrible, es de una tristeza, es increíble que hayan seres humanos como este canalla de Adolfo, de Hitler, que haya mandado a hacer una cosa como la que mandó a hacer, y que la CSS o la CCA, supongo que nació la CSS, hayan ejecutado. Las CSA fueron destruidas hace... A esa altura ya habían sido casi eliminadas, ¿no? Bueno, pero las CSS fueron los que ejecutaron ese increíble orden de matar a todos, inclusive a los niños, y
Y bueno, es algo estremecedor ver las fotografías, que es lo que he visto, de ese monumento al cual se refería Marcia, y que recién lo ponía en la página de acá de la radio, ¿no? Sí, ahí lo estábamos viendo en video. Nuestro operador de video, Felipe Penades, estaba mostrando las imágenes, por si no lo tienen presente, ahí lo pueden ver. Voy con algunos de los títulos que hacíamos referencia de las películas. A ver, cito dos por lo menos: El hombre del corazón de hierro y El bosque de la masacre. Dos que recomienda Alberico, por lo menos en este caso.